Hoy nos hemos desplazado hasta el Colegio Dominicas para conocer una actividad que ya lleva ya casi 10 años realizándose. Nos la va a explicar María, profesora del centro. Muy buenas, María. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, aquí a nuestra espalda tenemos una serie de carteles de una actividad que lleváis varios años realizando, ¿no? Sí, bueno, en el Colegio Dominicas siempre hemos apostado por un fomento a la lectura, no solo desde hace 10 años, sino desde que el colegio es colegio, porque nos parece bastante importante, pero sí que es verdad que este año celebramos el 10º aniversario de un proyecto que se cierra este año haciendo carteles de fomento a la lectura, que se han hecho durante estos 10 años atrás, y estos son los carteles ganadores de cada año. Carteles, como comentas, de alguna manera incentivar a los niños a que lean, ¿no? Sí, fomentar a la lectura a aquellas personas que, bueno, a lo mejor pues no son tan asiduas o no se sienten atraídas por los libros, pues de esta manera pues intentamos pues eso, incentivar a la lectura en general. También, de alguna manera, sin olvidarnos de la creatividad, ¿no? Por supuesto, siempre lo visual y lo que más llama la atención pues como que motiva más. Entonces, pues hay que ser original, hay que ser creativos y hacer carteles pues que realmente llamen la atención, que para eso es fomentar a la lectura. Vemos participantes de varios cursos, tanto de primaria como de infantil, de los diferentes cursos del centro, ¿no? Sí, hay desde la etapa más pequeña, que son los de infantil, hasta la secundaria. Todos los cursos participan y, bueno, cada uno pues a su manera, desde los más pequeñitos con 3 años hasta los adolescentes con 16. 10 años de esta actividad, que también está englobada dentro de otras actividades que habéis hecho un poco con motivo del Día del Libro, ¿no? Sí, hoy hemos estado durante toda la mañana realizando diferentes actividades para celebrar este Día del Libro. Lo que hemos hecho, pues los alumnos más mayores se han preparado pues una serie de actividades para hacer tanto en primaria como en infantil. En infantil han representado cuentos, les han contado cuentos de una manera más especial, y en primaria pues les han bajado a leer un cuento y les han explicado por qué es su cuento favorito o por qué era su cuento favorito cuando eran pequeños. Aprovechando también que este año estamos trabajando en el Departamento de Lengua y Literatura, estamos trabajando los textos argumentativos, y se les ha preguntado a los alumnos por qué creen que se escribe literatura. Entonces, bueno, cada uno ha dejado volar su imaginación, ha argumentado por qué creen que se escribe literatura, y luego todo eso lo proyectaremos en las redes en un vídeo global de todo el cole, pues dando nuestra opinión de por qué creemos que se escribe la literatura. Entonces, bueno, ha sido un día muy, muy completito, la verdad. Dentro de tu labor como docente, entre los niños, por ejemplo, del Colegio Dominicas, los niños y niñas, ¿cómo ves la actividad de la lectura? ¿Los niños apuestan por la lectura o de alguna manera se está viendo perjudicada por las nuevas tecnologías? Hombre, a ver, en las etapas más altas, en secundaria, pues sí que se ve una pequeña influencia de las tecnologías, pues porque son más perezosos a la hora de leer, o simplemente el formato en papel de toda la vida no les llama la atención, prefieren leerlo en un e-book, y bueno, pero al final siempre les gusta leer cosas nuevas. Además, intentamos que lean libros pues que les llamen la atención, ¿no? Que sean libros un poco más tediosos de leer. En primaria, por ejemplo, leen muchísimo, les gusta mucho, y cuando hemos bajado a sus aulas les ha encantado la actividad, tanto a los mayores como a los pequeños, y de hecho ya hemos dicho pues que próximamente volveremos a bajar a leer un cuento, porque les ha encantado la actividad. Entonces, bueno, yo creo que por lo general creo que estamos haciendo un buen trabajo y estamos manteniendo ese interés por la lectura, que a lo mejor no está en los lectores más asiduos, pero tampoco son muy dejados a la hora de este tema.
Bueno, María, pues esperemos que esto siga así. Muchísimas gracias por mostrarnos este concurso tan especial del Colegio Dominicas y esperamos que los niños y niñas del colegio y de otros colegios sigan apostando por la lectura. Muchas gracias a vosotros. Estamos ahora con Alfonso, uno de los ganadores de este concurso, de esta 10ª edición de este concurso. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Bien. Oye, qué dibujo más chulo, ¿cómo se te ha ocurrido hacerlo? Pues bueno, he dibujado cosas que me gustan y luego he tenido detalles como unas flores y unos corazones que, bueno, me han gustado. Oye, qué guay que hayamos ganado este concurso, ¿no? Sí, yo pensaba que lo iba a perder, pero mira, lo he ganado. Oye, pero perder, igual no ganar el primer puesto, pero perder, mira, ya si hemos ayudado a que la gente lea más con ese eslogan, ¿por qué has escogido el eslogan de leer nos hace grandes? Me gustaba y además también lo copié de la tele, así que... Oye, pues qué genial, nos has contado antes de empezar en la entrevista que habías dibujado un gato y un árbol, ¿por qué lo habías dibujado? Porque me gusta. ¿Te gusta? Sí. Y cuéntanos, y aquí en el cole estos días por el Día del Libro, ¿qué actividades habéis hecho? Bueno, hoy hemos hecho un librito de la liebre y la tortuga. Uh-huh. Ha sido pequeñito, pero bueno, me ha gustado. ¿Te ha gustado? ¿A ti te gusta leer, Alfonso? Sí. Cuéntame cuál es tu libro favorito, alguno de los que tengas. Bueno, tengo muchos y algunos de ellos, sobre todo los de Leo Leo. Ajá. Oye, pues, ¿tú piensas que hay que decirles a los niños que es muy divertido leer o piensas que los chicos de tu clase no es divertido leer? Bueno, sí que es divertido, pero para algunos. Hay otros que en primer trimestre ni sabían. Uh-huh. ¿Y ahora? Y ahora sí que saben. Oye, pues mira, genial. Así podrán conocer muchísimas historias y a ver si con todos estos carteles conseguimos que la gente lea más, ¿vale? Vale. Pues muchísimas gracias, Alfonso, y esperemos que al año que viene también participes otra vez con otro dibujo chulo, ¿vale? Vale. Ahora estamos con Lola, otra de las ganadoras, pero esta vez en el curso 2018-2019. Hola, Lola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ves que todos estos dibujos estén aquí expuestos y sobre todo el tuyo, que fue uno de los ganadores, ¿no? Lo veo muy bien. ¿Y este es tu dibujo? Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió hacer este dibujo. Lo hice con mi madre y es un dibujo de Caperucita Roja. Una de las protas de los libros, ¿no? Sí. ¿Te gusta mucho el cuento de Caperucita? Sí. ¿Cuál es tu parte favorita del cuento? Cuando llega a casa de la abuelita. Uy, ¿cuando está disfrazado el lobo de la abuelita? Sí. Bueno, a lo largo de esta semana habéis hecho actividades para el Día de la Lectura. ¿En tu clase qué actividades habéis hecho? Hemos hecho un dibujo. ¿Y de qué se trataba ese dibujo? De la lectura. Esta vez no eran sobre un cuento en especial. Bueno, y lo más importante, Lola, ¿te gusta leer? Mucho. ¿Cuál me dirías que es tu libro favorito? Aparte del de Caperucita, ¿cuál sería tu libro favorito, de tus favoritos?
de mis favoritos, el de los tres cerditos también. Oye, pues genial. Ahora somos más mayores, vemos este dibujo, vemos a todos esos ganadores y lo más importante, yo creo que vamos a decirle a la gente qué es lo que más nos gusta de los libros y de leer. ¿Qué es lo que más te gusta en tu caso? Pues a mí lo que más me gusta es que me divierte. Pues mira, si te parece, desde aquí vamos a decirle a la gente que se divierta leyendo y sobre todo que no deje de leer nunca, ¿vale? Vale. Pues cuéntaselo. Divertiros leyendo y no dejéis nunca de leer. Estamos con Lola, otra de las participantes, pero que nada más y nada menos que hace 8 años, ¿no, Lola? Sí, la verdad es que ha pasado mucho tiempo ya desde que me fui del colegio. Me gradué aquí en cuarto de la ESO y llevo aquí desde los 3 años. Hace muchísimo tiempo, concretamente en el 2015-2016, que estos trabajos eran en grupo, ¿no? Sí, nos ponían en grupo, en clase, y consistía eso, en hacer un eslogan y hacer un dibujo pues que acorde a él. Hoy has venido un poco a ver todo este recorrido de estos 10 años y no sé si te trae algún recuerdo de cómo elaborasteis este cartel en su día. Pues la verdad es que el recuerdo es el propio cartel, porque estábamos tal que así situados y dijimos, bueno, pues vamos a representarnos a nosotros mismos. La verdad que muy chulo. ¿Estabas en primaria cuando lo presentaste? En quinto de primaria estaba. Tenía pues 10 años. También importante, ahora ya con una perspectiva de más mayor, ahora estás en bachiller, ¿no? Segundo de bachiller. ¿Cómo ves este tipo de actividades que de alguna manera lo que buscan es promocionar la lectura, que igual en estos años está un poquito más en horas bajas? Pues está muy bien, porque además hace que los niños pues saquen a pasear su creatividad, porque ahora mismo, pues eso, con las tecnologías, que está muy bien cuando se le da un buen uso, pues leer es imprescindible para los niños y con esto lo fomentan. Pues esperemos que se sigan con este tipo de actividades. Lola, muchísimas gracias, sobre todo por aportarnos esa visión de hace unos años y habernos mostrado tu experiencia. Muchas gracias. A vosotros.